Hola amigos, vamos a aprovechar que nos han traído una cría de jilguero para comentarnos algunas consideraciones sobre los pollos huérfanos. Como sabéis, en España, en casi todas las provincias hay un centro de rehabilitación de especies. Antes de llevar ningún ave o fauna silvestre, hay que llamar para verificar que lo admiten y lo van a liberar. Entonces, ¿qué va? Lo más habitual es encontrarnos los denominados pajaritos, pajaritos pequeños tipo gorrión, vencejo, mirlo, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si está emplumado o no está emplumado. Si está sin emplumar, es que es un bebé de nido. En ese caso, el polluelo debe ser subido a su nido. Lo vamos a buscar. ¿Qué pasa si no encontramos el nido o está demasiado alto? No podemos hacer más que darle asistencia. En ese caso, hay que asistirle. Siguiente escenario más probable, que sea un volantón, ya está emplumado y está acabando su desarrollo en el suelo, ya ha salido del nido con sus hermanos y sus padres le siguen cuidando y ellos suelen mantenerse en arbustos a 30 o un metro centímetros de altura, más o menos a salvo, pero bueno, no dejan de ser bastante vulnerables. A veces los podemos encontrar porque se han perdido un poco o se han asustado, entonces en ese caso, si la zona es segura, es decir, no vamos a dejarlo en una zona con gatos, como la semana pasada nos pasó que una persona lo hizo para que su propio gato en su jardín lo cogiera dos veces y lo terminara rematando, no, eso no es a lo que nos referimos con buscar una zona segura allí mismo donde lo has encontrado, donde vigilar al pollo 1 o 2 horas, un tiempo razonable, para que llame a sus padres y lo encuentren y se lo lleven. Bueno, y le siga y se ponga a salvo, se esconde, lo alimentan, enseguida es muy fácil ver si están los padres, también lo podemos subir un poco en altura, en alguna ramita, y los padres en principio, si están por la zona que deberían estar, lo van a encontrar y le van a alimentar. En ese caso, se queda con ellos, a no ser que sepamos que es una zona terrible de coches, gatos, etc. Otra manera muy sencilla de ver si el volantón no está perdido o abandonado o en desgracia es ver que en su buche, que se suele ver bastante transparente, hay comida o no. Si lo tiene lleno, es que los padres la han alimentado hace poco. También hay que valorar, evidentemente, que puede haber huérfanos que estén heridos o que estén enfermos, tienen mal aspecto, muy apáticos. En ese caso también hay que auxiliarlos. Entonces, el siguiente punto es que hay que llevarlo a un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque quizás la cría no vaya a ser tan complicada. Tú puedes tener un pajarito y alimentarle con pasta de cría, papilla para loros, tenebrios, otro tipo de insectos y alimento vivo. Y eso puede ser más o menos sencillo. Más pequeño es el polluelo, más suelen colaborar. Pero ¿qué va a pasar? Esa etapa puede ser muy sencilla y muy bonita. Pero ¿qué pasa con la siguiente etapa? La más importante es la etapa en la que empieza a ser volantón y se va a desarrollar hacia juvenil y necesita estar con otros pájaros de su especie, puesto que si no, si lo liberamos solo, ese pájaro no va a sobrevivir. Entonces necesitamos ir a un centro o buscarnos la vida para que siempre estén en grupo con los de su especie y cuando ya llevan como un mesecito de volantones y comen solos y están bastante fuertes, sean liberados en grupo. Si no, no tienen ninguna esperanza de sobrevivir. Criar un gorrión y soltarlo solo no sirve para nada. Y evidentemente esto no es para que nadie intente quedarse pájaros en su casa porque no vayan a sobrevivir. No, lo que hay que hacer es pensar bien en el animal y buscar alternativas para que pueda sobrevivir y tenga una vida libre. Entonces, bueno, vamos a verle. ¿Dónde podemos poner a los pajaritos? Pues en un sitio seguro. Fijaos, este mismo está ya llamando a sus papás. ¿Lo veis? Es un jilguerito. A más pequeñito, estos que pesan como máximo 15 gramos, más difícil va a ser su manejo. Un gorrión que es casi el doble es mucho más sencillo. Entonces, le vamos a instalar en un sitio en el que no pueda salir, suficientemente espacioso, ¿le veis? ¿Vale? Para su transporte. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer si vamos a una ONG? Como por ejemplo en Madrid lo tenemos muy fácil. Tenemos tres ONGs. Tenemos Grefa, Brinzal y Cuna Ibérica. Evidentemente, como ONGs, que suelen recibir muy pocas ayudas públicas o ninguna y dependen de aportaciones particulares, daremos un donativo, como a todas las ONGs, cuando les entregamos un animal, para garantizar que sean sostenibles y puedan alimentarles con calidad, construir voladeros, mantener un personal mínimo, etcétera. ¿Qué vamos a hacer si vamos al centro de rehabilitación de especies? Ahí, como son públicos, en principio deberían tener la dotación económica suficiente por parte de las consejerías de medio ambiente para hacer su labor. Si bien vamos a ver que muchos centros de rehabilitación de especies solo van a coger especies catalogadas en peligro de extinción o protección especial. En ese caso, bueno, pues tendremos que asesorarnos bien para conseguir, aunque sea trasladarlo, podemos trasladarlo de provincia, no hay ningún problema, pero el pajarito necesita acabar en manos de especialistas,
donde después en la siguiente etapa tenga un voladero con hermanos de su especie. Normalmente, al principio cuando llegan, no están muy colaborativos para comer, entonces una técnica muy habitual es poner una gotita en el pico, ¿vale? Porque claro, ellos están acostumbrados a que les den sus padres de comer y llega uno y no quieren comer nada. Venga, poquito. Bueno, en general hay que tener mucha paciencia, no hay que manchar a los pollos. Hay que tener mucha paciencia y poquito a poquito, antes de que acabe el día, cuando le asistan al centro de rehabilitación, acabará colaborando. Si tiene más hermanitos, los imitará y comerá colaborando abriendo su piquito. Ahora mismo no quiere. ¿Por qué? Pues porque está asustado y no entiende que se le está intentando alimentar. Por favor, no manchar a los pollos, no intentar alimentarlos a la fuerza. Hay que tener muchísima paciencia. Mira, está llamando a sus papás. Qué pena que podría haberlos encontrado. Bueno, ya lo hemos dejado. Nos hemos encontrado con la policía medioambiental que traía un pichón de Torcaz. Bueno, hemos aprovechado para hablar de la problemática que hay. Como la patrulla verde en general no tiene recursos para la recogida de todos los huérfanos y demás, aunque lo intenta, ya sabéis que atiende tanto domésticos como silvestres, entonces siempre es recomendable que las personas lo acerquen al centro, puesto que si no pueden pasar muchísimas horas o no ser posible su traslado por municipales. Y hemos recordado, por supuesto, que para el tratamiento de fauna silvestre necesitas autorización, es decir, avalar que tienes los conocimientos y el permiso para ello. Esto para recordar que, en todo caso, si te quedas un huérfano de gorrión o de cualquier otra especie silvestre, estás incurriendo en una infracción grave de las leyes de silvestres autonómicas y de la estatal, puesto que no está permitido su tenencia sin autorización. Entonces, además de estarle haciendo perjuicio a su animal, cuando nos quedamos ese pájaro, por ejemplo los fringílidos, pues estás incurriendo en que no puedes hacerlo, y si te pillan, pues te tendrás que atener a las consecuencias de lo que te vaya a ocurrir. También hemos comentado, muy interesante, cómo desde que el silvestrismo está en moratoria, puesto que el Reino de España no se ha atrevido, es así de bonito, a cerrarlo definitivamente y de manera oficial, pero bueno, ahora mismo está en moratoria en todo el país, pues casualmente todos vimos muchísimos más jilgueros y resto de pajarillos que capturaban a estas personas de manera ilícita, haciendo infracciones de la directiva, ¿ves? Y nada, muy interesante, muy motivados y muy buenos los efectivos de la Patrulla Verde de Madrid. Hola amigos, iba a compilar el vídeo y me da cuenta de que faltan dos detalles bastante importantes. El primero es la impronta, imprinting o humanización, que muchas aves son muy susceptibles de ser humanizadas, es decir, que admiten al humano como amigo, madre, padre adoptivo. Entonces, bueno, el grado de impronta depende de cada especie. Por ejemplo, los más sensibles son los córvidos, que en pocos días ya parecen peluche. Entonces, es muy importante no retenerlos en casa tampoco durante la cría y luego llevarlos al centro, puesto que luego desimprontar esos animales, deshumanizarlos, no es fácil y pueden sufrir riesgo de eutanasia en los centros por estar humanizados. Hay que llevarlos para que sigan siendo pájaros, entonces que nadie se quede animales en casa y los humanice. Y hay especies bastante más fáciles de deshumanizar, como pueden ser las palomas, se deshumanizan enseguida cuando están con congéneres, pero otros es bastante complicado y puede requerir meses o no ser conseguido. Otro punto importante es que si estamos hablando de que todas las especies están protegidas, unas tienen un carácter de protección especial y otras por su estado de conservación en peligro de extinción o vulnerable, podríamos decir que todas las especies están protegidas. Cuando llegamos a un centro de rehabilitación muchas veces te dicen no cojo esa especie porque no está protegida. No, perdona, no está especialmente protegida porque no es vulnerable o está en peligro de extinción, pero protegidas lo están todas. Y si me estás diciendo por leyes que la tenencia de silvestres necesita autorización y está prohibida por los ciudadanos normales, tendrían los centros de rehabilitación de especies que coger, como el resto de los países de Europa, todas las especies silvestres que nos pudiéramos encontrar los ciudadanos. Sin embargo, no es así, va a haber rechazo de la mayoría de las especies en los centros y su no asistencia. Este es un problema incoherente que también existe, que lo sepáis porque os puede pasar. En el caso de que no nos admitan el gorrión en el centro de rehabilitación, por ejemplo, como hemos dicho, el mirlo, lo podemos trasladar de provincia a una que sí que los admitan y sepamos de primera mano que los rehabilitan y liberan siguiendo el protocolo adecuado para cada especie, porque no solo de nuevo alimentar y rehabilitarlo, hay que liberarlo
y adaptarlo a, previo a la fase de liberación, de manera adecuada para cada especie. O sea, un gorrión no es lo mismo que un mirlo, que una paloma, etcétera, o una rapaz. Y bueno, y si no, otra opción es, como ahora en internet todo es muchísimo más sencillo, las redes sociales, entrar en foros de derecho de las aves o derechos de fauna silvestre y ayuda, y buscar animales de la misma especie o especies muy similares, y que la persona que más medios tenga de cara a voladeros, experiencia y proceso y protocolos, sea el que reúna un grupillo y termine realizando todo el proceso para que esos animales no estén individuales solos en casas. Esos serían los consejos que tenemos de cara si te encuentras volantones, por ejemplo, de aves.